Encontraron 19 cadáveres en una fosa muy cerca del lugar donde desaparecieron los 43 estudiantes en Guerrero, México. El hallazgo causó una gran controversia porque las autoridades primero lo negaron y después tuvieron que reconocer la existencia de esta fosa. Iván Macías tiene los detalles y la reacción de los padres de los desaparecidos. Fue el secreto mejor guardado por las autoridades, que no querían hablar oficialmente sobre el hallazgo macabro de la fosa común en Guerrero. En ella habría 19 cadáveres y uno de los hombres que participó en el operativo contó lo que encontraron. ¿Y hacia el fondo estaban los cadáveres? Sí, sí, hacia el fondo. ¿Lo sacaron elementos de la PGR? Sí, Ministerio Público, Federal y Marina. Las mismas autoridades habían emitido un comunicado desmintiendo el hallazgo, pero hoy tuvieron que confirmar que la fosa estaba ubicada en la comunidad de Chichihualco, a 60 millas de Iguala, donde desaparecieron los 42 normalistas. Efectivamente, la Procuraduría General de la República tiene en sus manos la investigación del hallazgo de los cuerpos que se encontraron cerca de... ¿Cuántos cuerpos fueron? No lo puedo precisar, solamente lo que les puedo confirmar, que he sido informado hace 20 minutos... Los padres de los normalistas no quieren creer en nada porque cada vez el gobierno miente y desmiente. Aseguran que su lucha no parará, así tengan que seguir solos buscando a sus hijos. Ya basta, ¿no?, de tantas mentiras, ya el teatro se echó abajo y que hoy queremos realidades. Que nosotros no nos vamos a sentar a esperar la noticia, que vamos a seguir en la exigencia. Y las autoridades, en vez de actuar con claridad, piden que no se especule y las dejen trabajar. Debemos de dejar todos las especulaciones a un lado. Dejemos que quienes conocen al tema puedan así hacerlo y puedan así exponerlo. Según las autoridades, algunos de los cuerpos encontrados en esta fosa estaban quemados, otros completos pero en estado de descomposición, y en medio de un extremo sigilo, aseguran fueron traídos a la capital mexicana. Se espera que las autoridades aquí en la Ciudad de México confirmen que los cadáveres se encuentran en el forense de la PGR y si se les están practicando pruebas de ADN para conocer su identidad. Desde Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.